Audible el silencio. ¿Cómo escuchar con claridad una voz que viene desde otro tiempo? ¿Recordáis cómo era el sonido de los pájaros charlando por la noche? Muy animal, disfrutando de sus propios ecos, jugando con su melodía a saltar sin tropezarse. El sol ya ha terminado su descenso. Cuando la luz del cielo se apaga y el teatro del mundo cesa su acción, otro teatro se ilumina en el interior de la mente. Thank you.
los demás y comenzó a fijarse en sí mismo con devoción. Volvieron costumbres antiguas, aunque la lengua y la religión permanecieron. Los visigodos quisieron reeditar un mundo que se expandiera, pero pronto se encontraron con que no eran los únicos. Desde tierras más calurosas, un mundo diferente al que estos valles conocían, voceaban enérgicamente las palabras de una religión desconocida y misteriosa. Su signo era lunar y su ingenio matemático. Y como la luna y el sol en el cielo se persiguen por uno al otro, así los reinos se perseguían. Y al perseguirse durante tanto tiempo, llegaron a conocerse bien, se mezclaron. Pero esta luna también era muy grande y empezó a eclipsarse no lejos de aquí. De pronto, los ojos comenzaron a mirar este valle. De nuevo, el Ebro trazaba la línea. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al sueño de una noche de vigila. Este espectáculo que hemos trabajado, yo soy Bruno Calzada, el director. Aquí tengo a Carlos Birloque y a Jorge Garrido, estos músicos que nos van a acompañar hoy en este viaje a conocer a la historia de Vigila, el monje que aquí en Albelda conocéis también, que escribió ese códice tan fantástico y que nos hemos zambullido en sus páginas para crear este espectáculo. Ha sido una petición expresa de la Asociación para la Historia de Albelda y del Ayuntamiento, a quienes agradecemos que nos hayan dado esta oportunidad de zambullirnos en este viaje, que esperamos que disfrutéis también con nosotros. Os proponemos convertir nuestra pantalla en un pergamino recién preparado en su bastidor para recordar un sueño. El sueño del monasterio de San Martín y su fugaz pero brillante historia. El sueño del monje Vigila frente a una tarea inmensa que 1000 años después sigue despertando nuestra curiosidad. El sueño, en fin, de una sociedad inestable que anhelaba un futuro mejor y que trabajaba con esfuerzo para obtenerlo. Si no para habitar en él, sí al menos para que lo hicieran los que viniesen después, sin importar el esfuerzo que ello supusiera. Lo que hoy vamos a contarles oscila en el fiel de la balanza que sostiene y equilibra realidad e imaginación, ciencia y poesía. Lejana y maravillosa, aunque al mismo tiempo familiar y reconocible, es la historia de un proyecto que solo se cumplió parcialmente, de una estrella que se extinguió siendo aún joven, pero cuya luz todavía nos ilumina. Acompáñennos. Viajemos por los océanos del tiempo, sin movernos del sitio. Voces daba un marinero que la mar se lo llevaba. Le ha respondido el demonio al otro lado del agua. ¿Qué me darías, marinero, si la vida te salvara? Yo te daré mis navíos cargados de oro y de plata. Yo no quiero tus navíos, ni tu oro ni tu plata. Yo te daré mis 3 hijas y a mi mujer por esclava. Yo no quiero tus 3 hijas ni a tu mujer por esclava, que quiero que cuando mueras a mí me entregues el alma.
500 años, tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, la península ibérica, su extremo más occidental, quedó en manos de los reinos visigodos, suevos, vándalos y alanos, que provenían de más allá de los Pirineos, del centro de Europa. Aquella gran criatura imperial que había sido el centro del mundo durante más de 10 siglos, que había extendido y asentado el fermento de la cultura clásica de forma ya irreversible para la historia humana, que relegaba su disciplina y su delirio, el Optimum y el Negotium, moría lentamente descompuesta desde su interior, por haber querido ver en la esclavitud un negocio preferible a poner en práctica el esfuerzo. Pero antes de desaparecer, Roma había servido de huésped para que el monoteísmo alcanzara al fin su vocación de imperio universal, dejando al latín y a la religión cristiana como pautas sobre las que había de escribirse la historia del siguiente milenio, como es sabido, recta, pese a circular sobre renglones torcidos. El Espíritu Santo había llegado a la tierra y junto a la compasión y el amor traía la pobreza y el hambre. De inestabilidad y fervor, de oscurantismo y superstición, pero también de ciencia y de poesía, de amor divino y deseo humano. Una época insegura en la que había que estar protegidos. Tu mano el que vas por pan,
que han venido los ladrones, que han venido los ladrones y nos han querido robar, y nos han querido robar. Amigas y amigos, conozcamos un poco más este Valle de Liregua, lo que sucedió con él y los grandes planes que se diseñaron para Albelda como centro administrativo, espiritual y cultural. Era costumbre que algunos hombres se congregaran a vivir juntos en pueblo. Este primer arista era el hermanastro de Musa ben Musa Banu-Qasi, el poderoso gobernador de la Marca Superior de Al-Ándalus, que en el año 840 fundara la ciudad de Albelda o Albaida, la Blanca, probablemente llamada así por el color blanco con que se encaraban las paredes de sus casas. Recién recuperado el territorio por la alianza navarro-leonesa de Sancho Garcés I y Ordoño II, tras las respectivas victorias en Nájera y Viguera, parecía conveniente fortalecer y consolidar la línea del Ebro a la altura del Valle de Liregua, ante el vacío de poder que dejaba en su retroceso la Marca Superior de Al-Ándalus y, sobre todo, frente a Castilla, rival en protagonismo por la recuperación del territorio para el poder cristiano. Nacía así el proyecto de restauración cultural y religiosa del orden gótico, disuelto tras la monarquía musulmana. Incluía a Albelda como pieza fundamental para el poder pamplonés, al consolidarla como centro estratégico. También los monasterios de San Esteban de Viguera, San Millán de la Cogolla o San Prudencio de Montelaturce, así como obras de ingeniería como el Puente Mantible, formarían parte de esta, digamos, plataforma logística diseñada para la expansión de Navarra hacia el sur. En el año 924, apenas unos meses después de poner pie en la Rioja Media, el rey navarro Sancho Garcés I y su esposa Toba daban carta fundacional al monasterio de San Martín de Albelda. Comenzaba así un auténtico siglo de oro para esta ciudad, que se extendió hasta bien entrado el año 1000. Bueno, llegados a este punto, conviene aclarar algo. Sería fácil caer en la tentación de pensar que los monasterios eran algo así como centros de retiro espiritual y ascético, alejados de la vida mundana. Muy al contrario, además de irradiar la cultura política y religiosa con sus códices, su papel era crucial para la economía. Cobraban el diezmo, lo que los convertía en bancos, administraban la cabaña
y el almacenaje de provisiones. Coordinaban tareas comunes como las talas de los bosques o los desbroces, hacían las veces de posta y de estafeta de correos, de registro civil. Y los escribas daban cuenta de todo ello. Recordad que los escritos más antiguos que conocemos, las tablillas de arcillas sumerias y acadias, eran inventarios de bienes y provisiones, registros de nacimientos, muertes, matrimonios. Y por otra parte, ¿a que no sabéis quiénes inventaron la letra de cambio, que permitía transportar valor de un sitio a otro sin tener que acarrear el oro en los bolsillos? ¿Qué? Pues la Orden del Temple, los caballeros templarios, y no esos que se pasean con sus motos metiendo ruido, embutidos en cuero y con cara de no haberse tomado hoy el café de por la mañana. No, los que se iban a las cruzadas. Te firmaban un papelito aquí, te ibas a Jerusalén con ganas de partirte la cara con los infieles, y si por el camino no te habías muerto de frío, de hambre o por beber aguas infectas, al llegar allá lo entregabas y te daban el dinero, como el bizum. ¡Qué listos estos monjes! ¿A que sí? Y los escribas. ¿Entendéis ahora por qué eran tan importantes? Pues bien, durante esos años, la biblioteca y el escriptorium del monasterio de San Martín alcanzaron una merecida fama. Nos han llegado hasta hoy 4 manuscritos producidos aquí, de los cuales el más importante es el Códice Albeldense o Vigilano, que como su nombre indica, fue escrito por el monje Vigila. Pero un momento, vamos a ver. No vayamos tan deprisa. ¿De dónde salieron todos estos monjes? 200, dicen. Pues anda que no. ¿Qué vinieron? ¿Desde fuera? ¿O que cayeron del cielo, no? ¿O, ah, no, acaso aparecieron de un agujero en la tierra? Ah. ¿Estaban allí antes de fundarse y edificarse el monasterio? ¿Qué cometido tenían todas esas cuevas repletas de hornacinas, bien ventiladas y con la abundante luz que les brinda su orientación hacia el sur? ¿Realmente vivió una comunidad de anacoretas allí desde tiempos anteriores al dominio musulmán? ¿Es posible que los primeros pergaminos de los amanuenses se escribieran y dibujaran no bajo el techo de un monasterio de piedra, sino en la lobreguez de un agujero excavado en la tierra? Muchas preguntas sin respuestas a ciencia cierta. Parece improbable un escriptorium rupestre, pero puestos a imaginar. Era costumbre que algunos hombres se congregaran a vivir juntos en cuevas para estar más cerca de la luz de la naturaleza. Escribían, hablaban, escuchaban. Justo aquí al lado, algunos de ellos recibieron un encargo muy importante. Debían salir de sus cuevas, construir una casa común, entrar en ella y convertirla en el centro de la vida del lugar.
probables graneros musulmanes a los que se arrojaba el cereal recién trillado en las eras situadas arriba a través de conductos verticales. Estas oquedades que aparecen repartidas por los valles calizos de La Rioja se encuentran también abundantemente en el norte de Marruecos. Pero ya saben lo que dice. Cuando la leyenda es más bella que la realidad, imprime la leyenda. Y si la leyenda esconde misterios que se pierden en el tiempo, con más motivo. Estas cuevas fueron y seguirán siendo, al menos en nuestra imaginación, un singular scriptorium rupestre. Pero bueno, ya va siendo hora de que conozcamos a nuestro protagonista, Vigila. Sabemos poco de él a ciencia cierta antes de entrar a ser monje del monasterio de San Martín, así que seguiremos imaginando. Anda, niña, componte, vamos al baile. Camisa rota y el culo al aire, y el culo al aire, niña, y el culo al aire. Anda, niña, componte, vamos al baile. Bailache, 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 baile. En casa la Juana un trago meche, un trago meche, un trago meche. Bailache, 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 baile. Dices que no me quieres, ya me has querido. Váyase lo ganado por lo perdido, niña, por lo perdido. Dices que no me quieres, ya me has querido. Bailache, 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 baile. En casa la Juana un trago me eché, un trago me eché, un trago me eché. Bailache, 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 baile. Bailache, 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 baile. En casa la Juana un trago me eché, un trago me eché, un trago me eché. Bailache, 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 baile. Bailache, 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 baile. En casa la Juana un trago me eché, un trago me eché. Del río Najerilla, a las afueras de Nájera, capital del reino de Navarra, un grupo de chavales juega al lado del río. Es verano y a mediodía el calor aprieta con ganas, así que el grupo de muchachos se lo está pasando en grande bañándose y jugando a sus juegos infantiles. Marcos, el hijo del bastero, a sus 12 años es el más rápido de la cuadrilla haciendo sopas con los cantos rodados del río. El juego consiste en lanzar un canto a ras del agua para que rebote en su superficie cuantas más veces mejor. Es un pequeño arte que comienza eligiendo bien los cantos. No tienen que ser muy pequeños porque se elevarían con facilidad después del primer toque con el agua. Perderían velocidad y caerían al agua. Tampoco muy grandes porque resultaría más difícil darles la fuerza necesaria para llegar lejos. Deben tener forma de óvalo. Junto a Marcos está Vigila, el mayor de todos ellos. Tiene 13 años y su cuerpo delata ya su futura complexión fuerte y ágil. Es muy moreno, tiene una piel oscura ya curtida por el sol y los elementos, y unos ojos azules, ¡qué ojos azules, amigos!, que provocan más de un suspiro entre las mozas de su edad. Es tranquilo y valiente. El que primero defiende a sus amigos en las frecuentes peleas con otras cuadrillas en Nájera, o incluso de forasteros y abusones de baños o de tricio. Es algo tímido y siempre se enrojece cuando ve llegar a Edelmira, su amor de juventud. Que me quieras, que
me quieras, que me quieras. Mucho que me quieras, mucho más te quiero yo. Mucho que me quieras, que me quieras, que me quieras. Mucho que me quieras, mucho más te quiero yo. Ay, mi morena, más te quiero yo. Una vez en la cama y otra en el suelo. Una vez en la cama y otra en el suelo. Y otra en la escalera. Y otra en la escalera. Y otra en la escalera, tres veces fueron. Ay, morena, tres veces fueron. Mucho que me quieras, que me quieras, que me quieras. Mucho que me quieras, mucho más te quiero yo. Mucho que me quieras, que me quieras, que me quieras. Mucho que me quieras, mucho más te quiero yo. Ay, morena, más te quiero yo. Las ovejas son blancas y el perro negro. Las ovejas son blancas y el perro negro. Y el pastor que las guarda. Y el pastor que las guarda. Y el pastor que las guarda se llama Pedro. Ay, morena, se llama Pedro. Mucho que me quieras, que me quieras, que me quieras. Mucho que me quieras, mucho más te quiero yo. Mucho que me quieras, que me quieras, que me quieras. Mucho que me quieras, mucho más te quiero yo. Ay, morena, más te quiero yo. Arriba sube un lagarto. Por las piernas arriba sube un lagarto. Si no quieres que fume. Si no quieres que fume. Si no quieres que fume, cierra el estanco. Ay, morena, cierra el estanco. Mucho que me quieras, que me quieras, que me quieras. Mucho que me quieras, mucho más te quiero yo. Mucho que me quieras, que me quieras, que me quieras. Mucho que me quieras, mucho más te quiero yo. Ay, morena, más te quiero yo. La vida de Vigila iba a dar un giro inesperado cuando ambos, Edelmira y él, al llegar la veintena, se separaron. La bella Edelmira acabó por traicionar el corazón del joven, mostrando más ambición que ternura al casarse con un hidalgo de Nájera. Vigila quedó tan abatido y desesperado que escogió la vida de las armas, sin mucha más intención que alejarse lo más posible de sus recuerdos. Durante años, corroído por el gusano del amor no correspondido, dedicó sus fuerzas a empuñar la espada en nombre del rey Navarro y de la cristiandad. Poco iban con él las banderas, los símbolos y las liturgias, pero encontró en la sangre y el barro un bálsamo con que apaciguar su rabia, y en la disciplina de la lucha, una regla con la que templar su espíritu. Pero, como siempre ocurre, el destino había dispuesto las cosas de un modo distinto a lo esperado. Y Vigila, pese a que, aunque era muy bravo en combate, siempre era admirado entre los soldados por su piedad con el enemigo vencido. Fue comprendiendo que aquella huida hacia adelante, tocada hasta entonces por la mano de la providencia, tarde o temprano, había de terminar con sus entrañas esparcidas por el suelo húmedo y frío de algún campo de batalla. Él no quería que eso sucediese y se daba cuenta de que más que nada en el mundo deseaba recuperar su confianza natural en la vida, extraviada por el camino de sinsabores. Atrás había de quedar el pasado. Frente a él se abría lo desconocido. Sin embargo, como también ocurre, el regreso a la vida civil casi nunca es sencillo para el militar bregado, por lo que, servido del consejo de un compañero de armas, Vigila escogió vestir los hábitos y retirarse a una comunidad religiosa. El monasterio de San Martín de Albelda fue el lugar escogido. Un centro cultural y económico en auge, en el que con suerte podría dedicar su vida al estudio. Hombres variados habitaban aquel lugar que, pese a la observancia de la regla benedictina, permanecía en escaso silencio. Vigila pronto entendió que la sangre de Cristo
además de poner al hombre en comunión con su Salvador, le dotaba de una locuacidad inusitada y de un carácter juguetón que, tolerado por la indulgencia del abad, hacía que el monasterio fuese la mayor parte del tiempo un hervidero, verdadero corazón de la vida de estos valles, y que los monjes tuvieran, por encima de sus piadosas tareas religiosas, la aún más piadosa de servir de consejeros, contables, administradores, educadores y, en suma, padres de cuantos vecinos permanecían bajo su influencia, analfabetos y de escasa hacienda, pero de buen corazón y hospitalaria generosidad. Tras años en la frontera de la guerra, sin otro horizonte que rechazar el dominio musulmán y seguir desplazando los límites de la cristiandad, Vigila al fin entendió por qué la armonía tiene un precio tan elevado y por qué la paz es el tesoro más preciado que una sociedad pueda obtener. Allí, entre códices cristianos, árabes y bizantinos, rodeado de una naturaleza radiante y generosa, y en compañía de unos individuos que habían consagrado su vida a que los siglos por venir fueran más luminosos que los que quedaban atrás, Vigila descubrió con asombro y vergüenza que no tenía derecho a seguir lamiendo sus heridas, que había que remangarse y empezar a trabajar. La biblioteca fue su lugar escogido, donde se pondría bajo la instrucción del veterano amanuense Sarracino, cuyo nombre era famoso en estas tierras por sus esmerados pergaminos, pero también por la dedicación con que enseñaba a leer y escribir a los hijos de los campesinos que prestaban servicio en el monasterio. La amistad y el reconocimiento entre ambos monjes nació casi al instante, y aunque ellos aún no lo sabían, sus nombres formarían pronto parte del mito. Yo soy Vigila. Me gusta pasear por estos campos al atardecer, cuando el sol envuelve el trigo y las amapolas. Si me tumbo en el suelo, me imagino que cruzo el aire como una golondrina. Luego, cierro los ojos y me veo a mí mismo flotando en un inmenso mar. A veces pienso que los animales me miran de manera parecida a como yo los miro. Camino muy lejos, de la peña al río. Luego, girar a la derecha o a la izquierda, según quiera el pie. Antes de que oscurezca, vuelvo al monasterio. Por la ventana de mi cuarto entra el sol y en el suelo he dibujado un reloj con tiza. A veces me quedo mirando cómo se mueve y me parece conseguirlo. Luego se desvanece. Ella me dirijo a la biblioteca. Entre páginas de los códices que he leído y releído infinitas veces, guardo hojas y flores que he recogido. Y cuando encuentro un hueco en un pergamino, las dibujo con detalle. De vez en cuando, también me dibujo a mí mismo, dibujando. Regreso a mi habitación y me tumbo a descansar. Sueño con describir ese mundo que veo, inundado de luz. Que lo que he visto y comprendido sirva a otro que venga después de mí, a llegar algunos pasos más allá de los que yo haya llevado. Escribir una línea más del poema que tan bien conozco. Pero mis manos no me parecen maduras. Me falta algo, algo muy pequeño. Además, yo solo no podría fabricar el pergamino, preparar las tintas, coser los pliegos. Quizá eso son solo los sueños, algo que, al fin y al cabo, la mano no puede alcanzar. Vigila pasó los siguientes años entre el estudio y la práctica de la caligrafía y el dibujo, llegando a dejar muy impresionado a Sarracino, pese a que las figuras de bestias que su pupilo diseñaba le resultaban grotescas y amenazantes, casi impropias de un monje. Pero había de reconocer que su peculiar imaginación enriquecía enormemente las láminas en las que su mano había sido partícipe,
y nadie más que Sarracino valoraba la importancia que los dibujos tenían para que los mensajes que transmitían llegaran a aquellos que no sabían leer. Un buen día, se armó un revuelo estupendo en el monasterio. Nada menos que el rey de Pamplona, Sancho Garcés II, in person, se presentó de improviso, sin séquito ni guardia, como quien pasea por su casa. La comunidad enseguida se prestó a brindarle cuanto tenían, pero el ánimo del monarca no era dejarse agasajar. Asuntos de importancia le traían, de especial y sutil importancia. Mandó que el abad Maurelo convocase a sus mejores amanuenses y se reunió a puerta cerrada con él y con ellos. Y bien, majestad, ¿qué le trae por aquí? ¿Qué es eso tan importante que tiene que decirnos? Aquí están Sarracino, mi maestro escriba, al que ya conoce vuesa merced, y su estudiante más aventajado, Vigila. He convocado también al joven Garcea, que les ayuda con algunas tareas. Espero que no tenga inconveniente. No, nada de eso, mi querido Maurelo. Cuantas más manos haya disponibles, mejor podréis llevar a cabo lo que he venido a pediros. Iré al grano. Como sabéis, mi abuelo tenía en gran estima a vuestra comunidad. Fue él quien os otorgó carta fundacional y os dotó de los primeros territorios e influencias. Bien lo sé. También se encargó de que vuestra biblioteca estuviera bien surtida y procuró que vuestros códices viajaran y fueran copiados allende y aquende el Ebro. Así es, como dice vuesa merced. Y no se os escapa tampoco que fruto de este impulso, Albelda ha ganado fama y rumbo. En los principales monasterios del continente hablan maravillas de vuestro scriptorium. Ah, de lo cual nos enorgullecemos. Y por lo que trabajamos sin descanso. Ah, sí, no hay otro modo de alcanzar la excelencia en efecto, mi amigo Sarracino. Coincido. Aunque le agradecería a su majestad que abrevie los rodeos. Si quiere encargarnos otro beato, lo haremos con diligencia, aunque ya sabe que nos salen por las orejas. Con perdón. Nada de eso. Cada vez detesto más esa manía que les ha entrado a algunos de no pensar más que en el apocalipsis, como si por acercarse el año 1000 se fuese a acabar el mundo. No, no. Mi encargo es de otro tipo. Es llegado el momento de poner en pie una obra cuyas virtudes se canten no solo a lo ancho del continente, sino a lo largo del tiempo. ¿Eh? Un compendio, no sé cómo decirlo, ¿eh? Un almanaque, que dicen los bereberes. En fin, una obra que deje constancia de las leyes de nuestra religión y de nuestro reino, que contenga calendarios y otras informaciones útiles. Quiero, señores, que del scriptorium del monasterio de San Martín de Albelda y de las manos de sus hábiles escribas salga un volumen como no se ha hecho hasta ahora. Mirad, no puedo entrar en detalles, pero todo apunta a que en Al-Ándalus tienen serios problemas para mantener su presencia en nuestro país. Quizá ninguno de nosotros llegue a verlo, pero estoy cada vez más convencido de que esta península volverá a ser cristiana tarde o temprano. Y a nosotros nos corresponde desbrozar el camino que lleve a tal logro. ¿Puedo contar con vosotros? Nos honra y nos abruma con esta responsabilidad, pero ha de saber su majestad que un trabajo así... ¡No! Digan cuánto, que yo se lo pagaré. Y en cuanto a los contenidos... Por supuesto, son inexcusables los cánones de la cristiandad y el fuero juzgo, la ley visigótica. Hasta ahora, nadie ha unido ambos libros en un mismo volumen. En el resto, siéntanse libres. Confío en ustedes, les sobra talento. Si se me permite intervenir, dudaba si este era el momento oportuno, pero parece que la providencia quiere que así sea. Debo confesar que últimamente mis manos no responden como yo quisiera y que me canso verdaderamente escribiendo. Vigila ha tenido ya que terminar por mí unos cuantos pergaminos. Así que, antes de lo previsto, me parece que en este momento, para que yo dé un paso atrás en el scriptorium
y sea Vigila, el más talentoso escriba que he tenido nunca bajo mi tutela. Quien se haga cargo de este nuevo códice... ¡Punto! Por supuesto, le ayudaré en lo que pueda. Oh, claro, claro. Pero le sobra criterio y destreza. Estoy seguro de que hará un buen trabajo. Por supuesto, así sea. A Vigila se le habían inundado los ojos de lágrimas al oír aquellas palabras pronunciadas por su amigo inventor, al tiempo que el estómago se le había encogido ante la perspectiva de asumir tal responsabilidad. Pero no era conveniente mostrar flaqueza frente al rey y el abad, y menos tras semejantes halagos. Así que no hubo más que añadir. En aquel apretón de manos quedaba sellado el destino de aquellos hombres. Además del Liber Canonum y el Liber Judiciorum, como les había indicado el rey, acordaron incluir varios poemas de su puño y letra, algunos caligramas, copias de diversos textos religiosos, el Cronicón Albeldense y, trufando todo ello, abundantes láminas con imágenes que despertaran la imaginación del lector. Vigila se propuso, además, transcribir las extrañas grafías de las cifras empleadas por los árabes, que le habían resultado muy sugerentes y cuyo uso, al parecer, estaba permitiendo a aquellos sabios lunares el cálculo de magnitudes con una facilidad pasmosa. Así, decididos los contenidos, tocaba preparar los materiales necesarios, pergaminos, cálamos para escribir y, sobre todo, las preciadas tintas. Semanas de preparación. Al fin todo estaba listo. Vigila se sentó en su escritorio con el primer pedazo de pergamino delante. Mojó el cálamo en tinta negra y lo aproximó a la parte superior izquierda de la lámina preparada. Pero cuando iba a dejar caer la primera gota de tinta, algo lo retuvo. Sintió un escalofrío. Su mano se quedó rígida. Espantado, se levantó de un golpe.
¿Y si no era capaz de terminar aquel monstruoso proyecto? ¿Y si las expectativas depositadas en él se mostraban infundadas? ¿Y si él, Vigila, el niño que jugaba a orillas del río Najerilla, que perdió en el amor y renunció a la guerra para encontrar la paz, al fin y al cabo, era tan solo un indolente que jamás culminaría con éxito ninguna empresa? Su vista se nubló, cayó al suelo y todos sus dolores, convertidos en formas amenazantes, se agolparon detrás de sus párpados cerrados con furia. Que no es nuestro, en un mundo que otros interpretan por nosotros. Un mundo así, interpretado, traducido, no es real y aleja la dicha y la alegría. Parte del miedo primordial es erguir nuestro propio entendimiento, usar nuestra propia voz, ver con nuestra propia luz, escribir nuestra historia. Despierta, Vigila. Despierta, escriba. Ya es de día. Voces me animan con leve aliento desde dentro. Otras se envuelven a mi alrededor, distraídas, inconexas. ¿Qué hebra escoger? Para tejer un tapiz se necesita paciencia y suerte, perderse y encontrarse. Mis pasos redondos, aún indecisos, tantean las baldosas. Un carro cruza lentamente el camino, sin pararse ante mí, y parece decirme, ¡sube en marcha, escriba! La tinta gotea lagrimosa desde el cálamo recién biselado. ¿Puede lo grande caber en lo pequeño? Me levanto y paseo por la huerta que mis compañeros han trabajado en los últimos meses, mientras yo, espíritu de la biblioteca, rotulaba páginas, abonaba ideas y podaba imágenes. Viendo ese frondoso jardín, ardiente al sol, que hace un tiempo apenas era una miniatura de lo que es ahora, y aún antes solo era la expectativa de un nuevo ciclo que nos alimentaría a todos, no me cabe duda. Lo grande está en lo pequeño. La suerte me ha puesto ante la tarea de erigir este códice, no más portentosa que esa otra de tierra marrón y hojas verdes. Las dos se animan con una luz, radiante como la del sol, intensa como la del pensamiento. Todos los fuegos son el fuego. Escucho mi voz, perlada de intenciones, poniendo en orden los fragmentos.
Al fin, con paciencia, el escriba posó su cálamo en el pergamino y escribió aquello de: al dar comienzo a este libro tenía yo, el escriba vigilante, el propósito de escribirlo, pero me daba miedo el pergamino recién preparado. Pero a fin de cuentas, ¿qué me convenía hacer sino, dejadas las dudas de lado, comenzar a escribir en nombre de mi Señor Jesucristo? Así, con renovado entusiasmo, me puse a copiar tal como muestra la figura dibujada abajo, y con esfuerzo llegué al final. Por tanto, doy gracias al Señor que se dignó ayudarme. Y espero que al fin, cuando mi vida termine su carrera, se digne concederme el premio eterno con los santos en el reino de los cielos. Amén. Podrá arder la biblioteca de Alejandría. Por encima y fuera de los papiros hay fuerzas. Quizá se pierda por algún tiempo la facultad de encontrar otra vez esas fuerzas, pero no desaparecerá su energía. En el vacío del olvido, la pura intuición, como el cuerpo del astronauta, se mueve libremente en todas las dimensiones del espacio. Entonces, lo invisible comienza a asomar por las grietas de la realidad. Un punto se une con otro. Emerge un patrón de forma que se alinea con el ojo. Como quien mira la luz que se filtra entre visillos o quien observa desde un ángulo preciso, entre abrumado y dichoso, las múltiples rendijas superpuestas que confluyen en un incierto punto de fuga. El que busque, encontrará. El secreto sigue enterrado. Está bajo nuestros pies. Y así, amigas y amigos, fue más o menos
o eso hemos querido imaginar, cómo el monje Vigila llegó al final de su cometido. Entregó el códice y pudo vivir satisfecho sin importarle ya mucho lo que sucediera con su obra, pues él sabía que su destino se había cumplido y que, aunque el códice se perdiera o su nombre cayera en el olvido, durante los meses que estuvo frente a su escritorio llenando páginas y páginas con tesón, sintió el amor del universo irradiando desde su corazón hasta la punta de sus dedos. Nosotros sabemos que el códice no se perdió, que ha llegado hasta nosotros y con él el nombre de su escriba, el valiente Vigila. El proyecto navarro de expansión en el horizonte cristiano quedó truncado algunas décadas después, cuando Castilla se llevó el gato al agua y se convirtió en la fuerza hegemónica de una península ibérica, de nuevo bajo fuerzas de la cristiandad. El monasterio de San Martín perdió influencia poco a poco y hubo de vender sus propiedades y ponerse en última instancia bajo el auspicio de la colegial de Santa María la Redonda de Logroño, nuevo centro político y económico de hombres libres. El mundo cambiaba y se ensanchaba. Los intercambios aumentaban. El saber antiguo de griegos y romanos sería redescubierto. Pero esa es ya otra historia. Thank you.
Muchas gracias. Y queremos terminar cantándoos una canción más que nos ha acompañado durante la creación de este espectáculo y que creemos que podría haberle acompañado probablemente también a Vigila durante la creación de su códice. El mundo de las zanfonas, amigas y amigos. Este ritmo. Te pasas media vida afinando y otra media tocando desafinado. Muchas gracias. Agradecemos de verdad este aplauso que sentimos tan cálido, porque ha sido la verdad que un trabajo muy especial para nosotros.
y esperamos que lo hayáis disfrutado, da la sensación de que así es, y queremos de verdad agradecer al Ayuntamiento de Albelda y a Acha, bueno, y a mucha gente. Los que sois de aquí sabéis que esto se hizo en el año 2019 y probablemente no hayáis reconocido prácticamente nada porque ha cambiado, bueno, pues muta a nosotros, de hecho, si alguno vino ayer, quizás se haya dado cuenta de que de ayer a hoy también ha cambiado el espectáculo, porque nos gusta ir añadiendo cosas, y yo me planteé hacer este trabajo fundamentalmente porque quería yo entender esta historia del monasterio de San Martín, que es una historia pues escrita en el aire, porque no tenemos acceso a las ruinas, no conocemos, no hay un estudio arqueológico potente que nos ponga luz sobre todos estos misterios. Entonces nos movíamos constantemente entre lo que se sabe a ciencia cierta y lo que se supone, se lucubra, se imagina, y realmente ese es un teatro en el que, o sea, es un lugar en el que el teatro se mueve muy a gusto, en ese terreno intermedio, en la duermevela de la realidad y la ficción. Así que yo me he enterado un poco de esta historia y me parece muy bonita y me alegro mucho de haberla podido compartir con vosotras y vosotros. Y insisto, gracias a todos, al Ayuntamiento, a Acha que nos lo propuso, y a los que participaron, a todos los que estuvisteis en aquella aventura loquísima que hicimos en 2019 allá en la plaza, que participó el coro, los chicos del grupo de teatro, actuaron los niños, fue aquello una cosa fenomenal. Creo que nadie entendió nada, pero por lo visto se disfrutó, porque había un silencio atento en ello. Esperamos hoy haber llegado un poquito más a ahondar y que se entendiera la historia y que lo hayáis disfrutado. Nada, muchas gracias de nuevo y esperamos poderlo volver a hacer, porque